Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la, nuestras tardes, bienvenidos el martes a las 8, a las tardes de ZBrush, eh, las tardes en las que aprendemos mogollón de cositas sobre escultura y sobre el campo profesional de la escultura digital. Así que vamos a ponernos a, al trabajo, vamos, voy, voy a releer un poquito los mensajes porque ha salido un tema interesante y vamos a eh, hablar un poquito de eso. Diréis, ¿qué pasa? Hoy Chan no, no viene con corbata ni, ni con pajarita. Bueno, pero vengo de riguroso y elegantísimo negro rigurosísimo y elegantísimo traje negro, así que no hace falta la corbata. Además, eh, se me había de os digo la verdad, se me ha deshecho el nudo. Se me ha deshecho el nudo y yo tengo un problema. Es que yo le hice una vez un nudo a esa corbata y no se lo he vuelto a hacer en los últimos, creo que, mmm, siete años. Entonces se me ha deshecho el nudo y tengo que ponerme a buscar documentación para ver cómo se hacía el nudo que yo hacía, ponerme a probarlo. Ya sabéis que siempre queda larga la parte de atrás y corta la parte de delante. Así que he dicho, mira, ¿sabes qué? Ni pajarita, ni corbata, ni nada. Hoy me pongo el gorrito y vamos de riguroso negro. Y ya durante la semana yo ya haré el nudo tranquilamente. Y después de hacer el nudo tranquilamente, pues ya la semana que viene me lo pongo. Así que lo primero, lo primero, lo primero, eh, vamos a eh, hablar de la, la fusión. Sí, no, tengo, tengo, que, que con el nudo Tien, van con cremallera. Tengo unas súper chulas que tienen una cremallera, que la abres si y se cierra la cremallera por donde está la corbata y son fantásticas. Esas son geniales, pero la, se nota, se nota, se, se nota que son un poco de pega. Un vídeo de cómo hacer el nudo, pues estáis apañados. Si yo tengo que hacer un vídeo de cómo hacer el nudo, lo que podemos empezar es el, el, el directo de la semana que viene, una hora antes más o menos, para intentar hacerme el nudo aquí, aquí con vosotros. Eh, sí, es verdad, ya enredando el profesional. Sí, es, es un look así un poco de, de, de gángster chungo. Eh, además, como tengo esta barba asquerosa de, de una semana, pues, pues queda así. Eh, en directo yo creo que si tengo que hacerlo lo tengo que hacer en directo es como, resulta, como resultaría más divertido vamos a ver vamos a hablar de eh, la adquisición o fusión entre maxon y pixologic entonces lo que voy a hacer es empezar con eh, una lectura del comunicado oficial de Pixologic, porque me ha. De hecho, Pablo, yo no lo había oído, no, no, lo había, no lo había escuchado. Así que cuando he visto tu mensaje he empezado a mirarlo por internet, y lo primero que he caído es en que eh, lo, lo, no saben muy bien qué poner en los titulares eh, las páginas que hablan de esto. Así que vamos a, a leer el comunicado oficial de Pixologic para ver qué nos dice y qué nos, y qué nos revela. Vale, entonces vamos a ver. Eh, a New Down, un nuevo amanecer. Estamos viendo el comunicado oficial. Eh, lo, lo voy a poner aquí. Vamos a mover aquí la ventanita. Y vamos a darle a F11 para que se vea un full screen. Aquí. Venga, muy bien. Aquí estamos, ¿vale? Eh, comunicado oficial de Pixologic. Esto es la página de Pixologic en sí misma y vamos a ver qué nos dice Pixologic de esta adquisición barra fusión barra no tengo muy claro lo que es. En cualquier caso, sea adquisición barra fusión barra lo que sea, eh, parece que de momento no nos tenemos que preocupar. ¿Qué nos dice Pixologic del tema? Desde 1997, esto ya los antiguos griegos por aquel entonces, cuando una historia empieza con ya los antiguos griegos por aquel entonces, ya sabes que va a ir para largo. Pues desde 1997, ZBrush ha introducido innovaciones que han revolucionado la industria de los gráficos computerizados. Específicamente en el campo de la escultura digital, estamos enterados, estamos más o menos enterados de esto. Eh, vamos a seguir. Eh, específicamente en el campo de la escultura digital, estamos eh, entusiasmados y orgullosos de anunciar la siguiente, el siguiente hito en la historia de ZBrush para continuar avanzando en eh, el arte digital. Eh, pendiente de aprobación por la regulación eh, a final de mes, es decir, todavía tienen que venir los reguladores para decir, eh, esto que estáis haciendo está bien o no. Con lo cual. Mmm, eh, ¿Es una fusión barra compra? No lo tengo muy claro, Maxon dice que es una adquisición, que Pixologic se une a su equipo, Pixologic dice que se une el equipo de Maxon, no tengo muy claro. Eh, bien, eh, pendiente de, una, eh, de la regulación, eh, de que se apruebe la regulación a final de mes, vamos a unirnos al equipo de Maxon y su ecosistema de software. El, el equipo de ZBrush, liderado por Offer Alon, Pixelator, continuará eh, ofreciendo eh, las más cutting eh, edge, las más eh, límite, las tecnologías límite, las innovaciones límite en la escultura digital. Eh, este. esta. este. esta. No, no me sale commitment, Fíjate, me sale más en inglés que. Eh, esta, este compromiso con la excelencia ha sido nuestra filosofía desde el, la creación de ZBrush hace 20 años, con el añadido del equipo, eh, del talentoso equipo de Maxon, y nuestro eh, know-how combinado: el futuro. Eh, para los existentes y futuros usuarios de ZBrush, eh, aparece más brillante que nunca. Con lo cual, de momento. Eh, no parecen, digamos que introducen un mensaje positivo medio velado que habla de que los existentes usuarios actuales de ZBrush van a tener un futuro más brillante que nunca. Vamos a ver eso qué significa. Eh, yo entiendo que si durante 20 años la filosofía de Pixologic ha sido no cambiar el precio de su licencia y mantener la licencia de por vida, entiendo, debería entender. Que debe ser una de las condiciones principales a mantener en el, en, en el acuerdo de fusión o de adquisición. Yo es lo que haría, vamos. Es decir, uno de los aspectos más importantes de Pixology que es: bien, nuestra licencia no es barata, pero es de por vida. Y esto lo queremos mantener para todo, todos nuestros usuarios, al menos los existentes, los actuales. Eh, bien, eh, esta nueva era, esta excitante nueva era eh, aportará eh, una infusión de tecnología y habilidades, haciendo posible, posible para nosotros eh, traer este espíritu pionero al siguiente nivel, es, elevar este espíritu pionero al siguiente nivel. Son de un escribir, pensábamos que eran de esculpir, pero son de escribir, son poetas. Son auténticos poetas. Vamos a llevar este espíritu pionero al siguiente nivel. Sí, señor. Así yo también quiero esculpir. No esculpí antes, pero quiero esculpir ahora. Gracias. Eh, Pixology. Eh, después de haber eh, eh, acompañado la evolución del arte 3D eh, conducido por nuestra comunidad eh, de, eh, de artistas única. Eh, no podemos esperar para, ens para enseñaros lo que vamos a crear en ZBrush en las décadas que vienen. En las décadas que vienen. O sea, ZBrush tiene como 7-8 versiones nuevas al año y nos están hablando de lo que van a hacer en las décadas. Es que en las décadas que vienen van a venir como mínimo 700 versiones de ZBrush. Eh, vale, vamos a ver. Eh, estaremos, os, os compartiremos más detalles excitantes con vosotros en, en un futuro cercano. Bien, supongo que depende de lo que cada uno considere por excitante, ¿no? Porque hay gente que, igual, lo que dice Pixologic, por muy guay que sea, no le parece excitante. Pero en Pixologic consideran que lo que nos van a decir sí que es excitante. Eh, no, ne, no, no nos pongamos en el, en el vamos a tirarnos todos de un puente, porque todavía no lo sabemos. Todavía no sabemos si van a empezar a cobrar o no las actualizaciones, así que de momento no nos tiraremos de un puente. Si sucede, entonces. Eh, con suerte en el momento en el que suceda han construido puentes más altos con los cuales con lo cual será mucho mejor tirarse de ellos así que no utilicemos los puentes bajos de ahora que taras, tirarse de un puente bajo no es, eh, no es bueno vamos a esperar a que haya puentes más altos así que vamos a darles tiempo es decir vamos a estar ahora llegamos a las conclusiones eh... Podéis esperar eh, la misma relación cercana que hemos mantenido con todos vosotros, eh, without whom ZBrush, eh, sin la cual eh, ZBrush no habría podido ser eh, lo que es actualmente. Estamos eh, esperando ansiosos eh, em empezar el siguiente capítulo juntos en nuestra nueva casa con Maxon. Uh, Maxon Computer is a leading developer of 3D, of 3D software for the creative industries, uh, best known for its flagship 3D modeling, painting, rendering, and animation software Cinema4D. Aver, questions. Will ZBrush continue? Yes, we are looking forward to new ZBrush innovations for decades to come. Will, subscri uh, will subscriptions continue? Yes, we are anticipating that subscription will continue. ¿Will perpetual licenses continue? Yes. We are anticipating that perpetual licenses will continue. Es decir, ya habrá tiempo para que nos decepcionemos, pero ahora de momento no lo hagamos. Neo no nos volvamos demasiado locos. Eh, hay que. Aquí pone: ¿seguirán las licencias perpetuas? Sí. Seguirán las licencias perpetuas. Tendría que comprar ZBrush ahora o esperar. No hay ninguna razón para esperar. De hecho, disfruta nuestra promoción de vacaciones eh, que está eh, en pie hasta el 28 de diciembre de 2021. Así que esto es lo que dice la web oficial de Pixologic. No un blog, no un tablón, no la web oficial de Pixologic no responde. De, de hecho, podrían haber empezado el artículo con la pregunta, en lugar de ponerla al final eh, en, en los cuatro puntos. ¿Continuarán las suscripciones? Sí, continuarán las suscripciones. ¿Continuarán las licencias perpetuas? Sí, continuarán las licencias perpetuas. Nos pueden mentir, esto puede cambiar dentro de dos años. Puede ser, en el momento en el que cambia de manos, siempre dependes de que en unos años eh, cambien su política. Pero eh, tampoco nos garantizaba que Pixologic fuera independiente, que no cambiaran su política. De hecho, tenemos que intentar entender una cosa: que Maxon, que es una empresa en principio mayor que Pixologic, se haga con Pixologic, es para Pixologic una inyección de pasta. Una inyección de pasta siempre supone más recursos para hacer más cosas. ¿A cambio de qué? Pues seguramente a cambio de que Sainima eh, 4D esté integrado directamente dentro de ZBrush a la hora de hacer cosas como el go to -seat, eh, eh, o alguna cosa así, posiblemente... Eh, Estén esperando optimizaciones o Pixologic comparta alguna clase de tecnología con Maxon para desarrollar más Cinema 4D o sencillamente se puede tratar de un movimiento estratégico porque ambas compañías quieren dominar el cotarro. Y Maxon se ha dado cuenta que con Cinema 4D, que es un super programa, pero que está ahora mismo relegado al campo, sobre todo de la publicidad. Y de las pequeñas producciones, a lo mejor lo quieren lanzar o quieren estar en el campo de las grandes producciones, enfrentarse de cara a cara con 3ds Max y con Maya, y para eso esta alianza con Pixologic les resulta muy estratégica. Es decir, eh, vamos a intentar no volvernos locos, eh, porque que Pixologic fuera independiente tampoco nos garantizaba que de aquí a dos años no dijera, oye, mira, ¿sabes qué? Que hemos sido muy buenos hasta este momento, pero nos hace falta pasta. Eh, si al final les hacía falta pasta, pues posiblemente que fuera independiente no quería decir que fueran a mantener sus políticas. De hecho, ya sabemos que oficialmente, oficialmente, eh, las licencias se tienen que pagar. Lo que pasa es que no lo han hecho en 20 años. Eh, bueno, eh, no, no, tiene, no, tiene por qué, no tiene por qué empezar a cobrar por las actualizaciones. Eh, de hecho, afirman que las licencias perpetuas, que es exactamente eh, la licencia perpetua, son las free updates, eh, deberían continuar. Eh, pero bueno, se pueden agarrar a eso. Yo de momento intentaría no empezar... Hola José, eh, no volverme muy loco. Eh, si se marcan un Marvelous, eh, pues entonces eh, tendremos que decidir si queremos continuar trabajando con la herramienta o no. Eh, así que el, aquí lo que es importante, esto es lo que es muy importante. Quiero que os quede clara una cosa, y esto aún siendo un canal que es principalmente de Seabrash. Es decir, Seabrash no es la clave. Seabrash no es... Lo que nos hace artistas. Sibrash no es lo que hace que la escultura sea maravillosa y que el trabajo en 3D sea maravilloso. Lo que hace que la escultura sea maravillosa y lo que hace que seamos artistas y lo que hace que las esculturas sean cojonudas, somos nosotros, no el software. Con lo cual, eh, con esto quiero decir que si en el peor de los casos, eh, Maxon Quebrara. Pixologic quebrara y desapareciera el software, los artistas seguimos estando ahí para trabajar con una o con otra herramienta. Y os garantizo que si cae Pixologic, lo que vamos a hacer es cambiar el canal. Eh, lo que haríamos en ese caso, sea cuando sea, sería cambiar el canal para aprender otros softwares. ¿Por qué? Porque el valor de lo que hacemos no está en el programa, el valor de lo que hacemos no está en el software, el valor de lo que hacemos es nosotros, son nuestras manos, es nuestra creatividad y la manera en la que tenemos de trabajar. Aquí intento enseñaros no solamente técnicas de ZBrush, sino también filosofía de escultura, filosofía de narrativa, filosofía de composición y eso es universal, no importa que lo ataquemos desde el campo de la escultura manual o desde el campo de la escultura digital. Y luego, por supuesto, es un canal dedicado a comprender las herramientas que tiene Pixologic. ¿Vale? Así que intentemos no caer en el pánico, de momento Pixologic nos intenta tranquilizar, es lógico que cuando pasan estas cosas se nos sacudan eh, las emociones, pero también hay que tener en cuenta una cosa: el 90% o 95% de los usuarios de ZBrush del mundo eh, saben lo que es una licencia porque lo ha leído y porque, y porque, y porque alguna vez eh, se le ha pasado el, el, banner, el banner por delante. Así que o al Monster Clay o a lo que haga falta, porque nosotros somos los artistas. Hay una cosa que está clara, Pixologic necesita a los artistas. Si estos artistas dejan de estar con Pixologic, Pixologic se quedará sin contenido. Lo que ha hecho más grande a Pixologic ha sido su comunidad, ha sido la comunidad de artistas que trabaja con él. Si, perde, si pierde eso, pues serán los primeros que pierdan y los que se puedan o nos podamos permitir seguir pagando unas licencias o pagar una actualización de 50 dólares cada vez que aparezca una nueva, pues nos lo pensaremos y mientras podamos lo haremos y cuando dejemos de poder lo dejaremos de hacer y ya está. Nos tenemos que sentir muy tranquilos en, en esta regla del mercado. ¿Te ha costado lo del banner? Si quieres lo repito. El 95% de los usuarios de ZBrush sabe lo que son las licencias porque lo ha visto alguna vez en un banner. Porque la, la mayoría dice licencias. Las licencias es lo que viene dentro del zip, ¿no? Que, 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 que ese ejecutable que tienes que reemplazar en la carpeta de instalación, eso es la licencia, ¿no? Sí, pues yo claro, lo tengo con licencia. A mí me lo pasaron con esa licencia en esa carpeta. Así que... Quiero decir, nos podemos poner hiper, hi, yes, sir, pero, pero luego en el fondo eh, es un software que es relativamente fácil de adquirir eh, de, de maneras poco honrosas, poco, poco honrosas, o honorables, o on, 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 horribles o como sea. Muy bien, pues una vez asaltada, una vez asaltada la la, 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 más, la más rabiosa actualidad. Lo que vamos a hacer es empezar a trabajar, ¿no? Un segundito, porque ahora aquí tengo yo todas las webs encendidas. Tengo aquí todo esto esparcido. Y por aquí voy a abrirme mi Red. Sal de ese jardín. No, es un jardín. A ver, es un jardín en el que, en el que me meto. En el que. Es un jardín en el que me meto, me meto tranquilamente porque yo además soy, soy pro pagar licencias de las cosas que consumo, llámale Pixologic, llámale ver, ver partidos de fútbol, llámale absolutamente lo que sea. Yo eh, considero que al final eh, nos parezcan caras o baratas, es una de las, de las pocas maneras que a veces tienen los equipos de trabajo. De, de estas compañías de obtener un ingreso por lo que hacen. Entonces yo entiendo que, que puedo considerar que sea injusto el precio y que esté desmedido o que sea un abuso, pero lo entiendo desde mi perspectiva pequeñita, focalizada y mi visión de túnel, de artista. Si yo fuera un hombre de empresa o fuera, o fuera un directivo y comprendiera exactamente las implicaciones del coste, de lo que significa tener esta herramienta que mejora eh, versión tras versión, que nos ofrece cada vez más eh, opciones y que lleva así 20 años, quizás eh, no me parecerían tan caras. Así que prefiero limitarme al simple hecho de, eh, si puedes, págatela. Si no puedes, haz lo que puedas hasta que alguien te llame a la puerta y te obligue a comprarla. Eh, y si eres estudiante, ni intentes eh, pagarla. Existen medios poco honrosos, pero que considero que son, que son bueno. son razonables teniendo en cuenta que hay una, una comunidad de estudiantes que, que tiene que desarrollarse. ¿no? Yo eh, a nivel educativo, para educación, soy bastante partidario siempre de las licencias gratuitas. A nivel profesional, eh, págatela, eh, págatela, sobre todo cuando no son licencias de 3.000 euros. Eh, ni son licencias de 4.000 euros, sino que, bueno, eh, si tienes un proyecto profesional, pues al menos págate la licencia el mes, los dos meses o los tres meses que estás usando ese proyecto, que estás haciendo ese proyecto. Cuando consigas cinco o seis proyectos, pues empezará a ser el momento de pensar en comprar una licencia perpetua. Yo eso lo tengo súper claro, pero tan, tan claro como tengo que todos los profesionales, eh, y no me refiero solamente a los escultores, eh, me estoy refiriendo a las fábricas las fábricas muchas veces a las que yo les he tenido que mandar trabajo y me han dicho ya es que no tienen la versión 2021 bueno pues que se la descarguen ya es que a ver cómo te lo explico es que una vez vieron un banner y tal pero no tienen muy claro qué quiere decir porque no estaba en chino entonces así como os digo que no solo los escultores sino sino todos los que trabajan con un pipeline y sacan dinero y de trabajar con un software que otros han hecho deberían pagar por ese software. Pero de la misma manera que os digo esto, os digo, los estudiantes creo que no deberían. Y mientras no exista una solución educativa fácilmente accesible, barata o incluso gratuita, bueno, pues yo seguiré recomendando a, a la gente que está aprendiendo que se apañe como pueda y sin ningún complejo. Es un pago anual de 300 euros, Tori. Eh, brr, 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 podría ser, podría ser. A ver, seguiría con ellos. Eh, Neo Parsidal, eh, eh, o, sea, o sea, Tori, seguiría con ellos, por supuesto. Mientras no tuviera una herramienta suficientemente buena como para reemplazar todo el pipeline de producción que estoy haciendo con Cibrash a la velocidad que lo estoy haciendo, por supuesto, si fuera un pago anual de 300 euros, lo pagaría. Y si fuera de 600, por supuesto que también. Es decir, ¿qué cojones me quedarían? Lo único que pasa es que a lo mejor me estudiaría otras opciones a ver si consigo reemplazar los workflows que estoy haciendo con otros workflows y cambiar de software. Eh, pero de entrada, sí, sí, si fuera de 300 euros, no solo seguiría con ellos, sino que no tendría más cojones que hacerlo. Claro, no, no, solo, no solo seguiría, ¿eh? ¿Qué, qué, ¿qué cojones me quedarían? Hasta que no tuviera una, una alternativa viable que me permitiera a nivel técnico hacer lo mismo de la misma manera, con la misma calidad, con las mismas garantías de entrega y con las mismas garantías de plazos, por supuesto que seguiría. Incluso si me dicen son mil euros al año, pues oye, igual me cabreo como una mona y me pongo a putear y el canal de repente se convierte en un canal de reivindicación. Pero, por supuesto... Que lo, lo pagaría. Lo pagaría mientras sea la herramienta que tengo que usar. Por supuesto que sí. No existen tantas alternativas completas, absolutamente completas, fiables, del workflow completo que tenemos en ZBrush. Así que en realidad estamos un poco cogidos por los huevillos. Así que... Eh... Sí, pues Cristian, eh... no te preocupes. Rebobinas media horita. Te vas al principio, cuando acabemos el directo, te vas al principio y miras la media horita de Maxon, eh, Maxon Plus Pixologic. Y, y, y ahí verás, verás lo que opino. Y, y tenemos debate, tenemos aquí debate para los restos, pero bueno, siempre, siempre da miedo, ¿no? Eh, eh, Disney ha comprado Marvel, eh, Disney ha comprado Star Wars... Eh, Las películas van a ser una mierda a partir de ahora. Bueno, por suerte, bueno, pues pues sí. Pues, pues, pues sí, pues vale, pues ha sido así. <laughs> eh, pero bueno, claro, siempre da miedo. Eh, eh, Disney tiene la licencia de alien, ahora nos van a hacer aliens eh, parlanchines y estas cosas. Pues 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 mira, espero que no, pero a lo mejor sí. Eh, to, siempre, siempre da un poquito de miedo cuando una de estas empresas se hace con otra, pero pensad que la primera reacción, generalmente cuando se realiza una eh, adquisición, una compra de este estilo, una fusión de este estilo, el efecto rebote inmediato, inmediato. Para ambas compañías suele ser un repunte del valor en bolsa y suele ser un repunte del capital y suele ser un, una inyección de dinero para hacer más cosas de las que podían hacer por separado. Un alien que hace chistes, un alien riéndose de un alien, un, un alien, eh, un alien eh, generación Z riéndose de un alien boomer porque no pilla sus chistes, cosas de esas. Sí, eso sería muy, eso sería muy. A ver qué hace. no no lo que no van a hacer lo que sí que os digo que no van a hacer eh, es hacer un rebuild esto es lo que no va a pasar Andrés hacer un rebuild eh, integrar de una manera completa sibras eh, dentro de la suite de Maxon dentro de, de bueno, lo pueden integrar a nivel nombre y a nivel branding pero integrar el software, además un software tan, tan, tan diferente como, como ZBrush, integrarlo dentro de la pipeline de, de, de Cinema 4D, dentro de la pipeline de, de, de Maxon, me parece muy, muy complejo. Yo creo que estamos a muchos años de ver eso. Si realmente se llegara a integrar, estamos a muchos años de ver eso. Fijaros que me viene ahora el, el, el ejemplo más antiguo de adquisición que se me ocurre ahora mismo. Eh, sucedió cuando eh, eh, Adobe se hizo con Macromedia para tener Flash, ¿de acuerdo? Macromedia Flash era independiente y Adobe compró Macromedia para poder integrar Flash en la plataforma. Bien, pues si yo soy técnico de ActionScript 3.0 orientado a objetos, con lo cual conozco Flash así como las líneas de mi mano, de hecho las líneas de mi mano las tengo que mirar para saber cómo son y eh, el ActionScript 3.0 no, eh, si aprendiste eh, el ActionScript 2.0 con Macromedia Flash, puedes perfectamente abrir eh, Adobe Animate y utilizar el ActionScript ahora. Es decir, Flash, desde que fue integrado por la, por la plataforma Adobe, ha cambiado a nivel interfaz gráfica, pero no ha cambiado para nada ni su engine ni su manera de trabajar. Es súper, hiper complejo integrar un software del calibre de ZBrush dentro de un software del calibre de, llámale como quieras, eh, llamémosle Cinema 4D, por no llamarle 3, eh, 3ds Max, eh, Maya, etcétera. ¿Vale? Es decir, lo que no va a pasar a corto plazo, y a corto plazo me estoy refiriendo en los próximos años, eh, apuesto, y quizás tenga que desdecirme de eso, es la integración de Pixologic dentro de otra plataforma. Si sí, ya, ya le costó a Pixologic, ya le costó a Pixologic años entregar Scalptrix dentro de ZBrush. O sea, ya le costó a la propia Pixologic integrar dos tecnologías iguales dentro de una de ellas. Es decir. Eh, Hechos con el mismo engine, hechos con la misma filosofía y, y, y ya le costó integrar Sculptris dentro de ZBrush, mogollón de años, imagínate lo que debe ser integrar. Ya no te digo a nivel interfaz gráfica, que sería un follonazo, ¿no? Pero integrar a nivel eh, engine, a nivel funcionamiento interno, ZBrush dentro de otra plataforma, me parece una completa locura. Me parece una completa locura como para pensar que eso se pueda dar a corto plazo. Así que eh, no tengáis miedo, estoy seguro que los vídeos que estoy haciendo seguirán unos cuantos años vigentes. Otra cosa es que Pixologic nos, eh, nos sorprenda con herramientas que los dejen obsoletos, pero seguirán siendo le el 3D que pero es que no es libre de evolucionar porque es que tocar esto tiene que ser como, como caminar entre, entre sabéis las vaguadas, las vaguadas que hay en la montaña, que cuando las ves de lejos dices, ah, mira, voy a pasar por ahí, que se ve despejaico y cuando empiezas a meterte en la vaguada, todos son zarzales, pinchos y espinas y te quedas ahí atrapado como como, como si te hubiera cogido una medusa y no puedes moverte. Pues es algo parecido entrar dentro del engine de ZBrush Cualquier cosita tiene que ser una puta locura. Tiene que ser una puta locura. Sí, Blender, Blender es una herramienta que tiene muy buenas intenciones, eh, pero le faltan aspectos de rendimiento, esencialmente. Aspectos de rendimiento, y luego que yo he estado en empresa trabajando, trabajando en proyectos de, de 3D tochetes, y es difícil, por muy bien, por muy buena que sea una plataforma, es difícil poner la confianza de tu producción, es decir, no, no estoy hablando de estoy haciendo en casa un proyecto, la confianza de tu, de tu producción, ponerla en manos de, de, de un software open source eh, que gestiona y mantiene una comunidad. Porque, bueno, yo he llegado a tener ciertos problemas cuando trabajábamos en, en el estudio con 3DS Max y bendito soporte técnico que te coge un archivo de un giga y te dice, bueno, dámelo y te lo corrijo y te devuelven el archivo corregido. Eh, no digo que la comunidad de, de Blender no sea capaz de hacerlo, solo digo que mmm, mientras no exista la garantía de un soporte inmediato con respuesta por contrato, y esto suele ser gracias al contrato de compra que lleva implícito un precio, es difícil que las grandes empresas eh, opten por un, para producciones tochas, me refiero para producciones grandes, lo, los estudios indie por supuesto, y las pequeñas, pequeñas empresas de videojuegos y animación por supuesto que sí, pero es difícil que una gran empresa eh, deposite su, los riesgos de producción de, de sus proyectos en, en un software open source eh, gestionado y mantenido por una comunidad. Que esto no, quiere, no, no habla de la calidad de la comunidad, habla del, eh, de la confianza que puede tener el dinero en la comunidad. Es decir, llega un momento en el que te planteas eso. Eh, yo creo que mientras eh, y, y además será lógico: eh, mientras no se ofrezca una garantía. De soporte y compatibilidad, es decir, yo como empresa lo que más me interesa en un momento determinado es que si aparece una nueva versión del software no se me deje colgado con cosas que, que yo tenía hace tiempo. Es decir, yo no quiero eh, que si actualizo mi software 3ds Max a la versión 2022, de repente tenga que retomar un proyecto que hice en 2020 para un cliente y no me funcione. Es decir, necesito una garantía de retrocompatibilidad eh, seguro, es decir, tengo que poder abrir ese software sin ningún problema. Eh, tengo que tener un soporte, un, un mantenimiento que me garantice. Soporte ante crashes, porque existe una responsabilidad propia. Yo te compro el software, tú me garantizas que funciona bien, y si no funciona bien, me garantizas que me lo intentas resolver. ¿Vale? Y esto tiene que ser en un tiempo récord, porque te estoy dando mi confianza con dinero. Eh, mientras esto no se dé, es difícil que una gran empresa ponga su confianza en un software open source. Eh, y es lógico que Blender no lo pueda ofrecer, porque la única manera de, ofre de ofrecerlo sería tener a parte de la comunidad dedicada por obligación exclusiva a este tipo de tareas. Y entonces esa gente debería y merecería cobrar por lo que hace debería y merecería cobrar por, por estar pendiente del servicio técnico. Es decir, el mayor motivo por el que nosotros en la empresa de, de productos multimedia que hacíamos no estábamos con software libre es porque nos salvaron los huevos eh, más de una vez el soporte de, de, de Autodesk mandándoles un archivo y diciéndonos es que se ha corrompido aquí, te lo hemos arreglado, se han perdido un par de objetos, pero en general el archivo estaba, estaba intacto. Es decir, es verdad que hay pipelines eh, suficientemente buenas y otra garantía que teníamos, y este es uno de los grandes frenos al progreso, es decir, ¿por qué 3ds Max avanza más despacio que Blender? ¿Por qué Maya avanza más, más despacio que Blender? Porque Blender no está lastrado a un compromiso estricto, contractual, con la comunidad de que todo lo que hagan va a seguir siendo compatible con todo lo que hicieron. No existe eso necesariamente, con lo cual eh, se da más eh, espacio a la innovación y a la apertura de nuevos caminos porque en realidad existe un compromiso únicamente de comunidad, pero no un compromiso contractual, porque el compromiso contractual viene por dinero. Entonces hay dos cosas que un software tiene que ofrecer para que una gran empresa confíe en él. Y esas cosas que tiene que ofrecer son eh, garantía de retrocompatibilidad y servicio técnico eh, ágil todo lo ágil que es un servicio técnico, ¿vale? Os hablo de esto y os hablo de Wacom y os hablo de, de, de Apple y de, cualquier, y de cualquier gran tecnológica. Cuando tú compras algo, en realidad estás estableciendo un contrato con, con la empresa a la que se lo has comprado. ¿Vale? De todas maneras, es un debate abierto y yo estoy lejísimos, lejísimos, lejísimos de tener la verdad sobre este tema, con lo cual siendo un debate abierto... Eh, si, si existen comentarios, opiniones que sean valiosas, eh, pues eh, las ponéis en el chat, las ponéis en los comentarios y, y seguiremos sobre ello. ¿Vale? Bien, entonces, ¿qué hacemos? Eh, empezamos a esculpir un poquito, ¿no? Vamos, vamos a darle un poco de caña. Eh, Suele ser este un canal bastante dedicado al trabajo práctico y poco a los issues que envuelven un poco a la industria. Eh, en cierto modo me alegro de que aparezcan porque me parece valioso eh, ya no daros la verdad porque os digo que estoy muy lejos de, de tenerla eh, pero si solamente le he dado, he abierto una puertecita, una merilla que os haga pensar, hostia, pues a lo mejor sí que es verdad que Maxon va a hacer de pago Pixologic, y a lo mejor sí que es verdad que Blender eh, ofrece lo mismo que ofrece 3D Studio Max, y a lo mejor sí que es verdad que el pago de las licencias está injustificado al precio en el que se están pagando pero como mínimo me he planteado si era así y si después del planteamiento llegáis abiertamente a la misma conclusión a la que habíais llegado antes del planteamiento, entonces sois librepensadores con una base eh, como mínimo os habéis planteado los diferentes caminos y eso es suficiente. Es decir, las decisiones solo son incorrectas cuando no comprendo por qué las tomo, pero cuando las tomo comprendiéndolo, entonces bueno, pues son solo decisiones, sin más. Sí, es lógico, pero te aviso una cosa, Colocho. Yo soy profe de uni y soy un poco así comunicador, así que eh, no, no os fiéis por la convicción con la que digo las cosas. Es decir, la convicción con la que hablo no quiere decir que lo que digo sea verdad. Yo lo utilizo así, ¿eh? Yo aprovecho que cuando hablo hablo con mucha convicción para que parezca que lo que digo es completamente verdad. Pero... Mmm, no tiene por qué serlo. Así que yo lo aviso. No, 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 no os dejéis enredar por, por, por el civilino por el canto de sirena de mi aterciopelada voz y mi, y mi, y mi pulido y mi pulido verbo y, 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 y mi diálogo sesudo. No os dejéis engañar por eso. En el fondo no sé más que muchísima gente de esto. Vale, pues entonces, veis, hoy era un día diferente y por esto no llevo la corbata, si es que al final tenía que ser por algo. Y estamos aquí, 40 personas, escuchando, escuchando a Chan haciéndose, haciéndose el listo de cosas que a lo mejor viene alguien de y te dice, no, pero tú, pero esto no es así. Pero bueno, pero yo, yo como lo digo con mucha convicción, parece verdad. Así que, eh, eh al final, <laughs> a veces... A veces eso es lo único que hace falta para ser profe, ¿eh? no saber mucho, sino tener mucha convicción en aquello que sabes. Y entonces suena como si fuera súper verdad, suena, suena maravillosamente maravilloso. Por suerte de decir que con el tiempo me he dado cuenta que no solo es la convicción lo que me hace, eh, eh, lo, lo que me hace ser profe, sino que luego también cuento cosas que, que la experiencia demuestra que, 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 que no están del toma. Si hay por aquí algún alumno que opine lo contrario, que me lo diga y nos vemos en clase el próximo día a ver qué, a ver qué dices. ¿vale? Muy bien, pues entonces vamos a continuar. Tenemos aquí a Superman. ¿Recordáis que estuvimos trabajando el otro día? Estuvimos trabajando en las siluetas de Catwoman y luego estuvimos trabajando en la anatomía de Superman. Os dije que yo la trabajaba de esta manera. Estuve configurando sencillamente el esqueleto, el maniquí. Y tras el maniquí fui colocando la musculatura, con lo cual vamos a continuar con esa pequeña fase. Cara, cara buena gente, no significa nada. ¿eh? Que el traje mola no significa nada. Puedo ser aquí un vendemotos, un vendemotos profesional. Así que no os fiéis de, de nada de lo que os diga. Y aún menos si os lo digo. Si os lo demuestro es otra cosa. Pero si os lo digo... Oh. Para otro sistema operativo, bueno, eso debía venir por arriba. Uf, vete a saber, vete a saber a qué te refieres, Pablo. Pero bueno, vamos a continuar. Bien, entonces, ¿qué estamos haciendo? Bien, os recuerdo el workflow. El workflow que estaba siguiendo era sencillamente, a partir del maniquí, de, del maniquí, del mannequin. Lo posé en la postura en la que al cliente ya le gustaba, la, la postura en la que me lo validó, y ahora lo que estoy haciendo es construirle la anatomía encima. Lo estoy haciendo de una manera un poquito mega churiguay, que es con scalptrix y además con colores. Estoy pintando con color rosita clarito eh, lo que sería la geometría relacionada con tendones, partes óseas y, y, y partes no musculares, y con el color rosita las partes musculares. ¿Por qué? Pues porque así parece mucho más de anatomía que si no lo hiciera de esa manera. Así que vamos a continuar y cómo vamos a continuar pues construyendo construyendo el que lo que pues construyendo los brazos así que voy a coger eh, la herramienta clay build up yo voy a seguir leyendo eh, lo que digáis en el chat, voy a estar pendiente y mientras tanto lo que vamos a hacer es seguir trabajando, una de las cosas guay si sois dibujantes, eh, sabréis que una de las cosas que mola hacer es voltear eh, tus objetos voltear tus dibujos, verlos a contraluz o ponerlos boca abajo es una muy buena manera de comprobar errores de simetría, errores de diferentes eh, tamaños de extremidades etcétera, aquí también podemos hacer eso porque como estoy trabajando sin niveles de subdivisión sino que estoy trabajando directamente sobre una poli y D, con Scaltris, etc nos podemos ir fácilmente a deformación y en deformación podemos fácilmente hacer un mirror y entonces evaluamos si la anatomía está quedando más o bien más o menos bien una de las cosas que a mí me gusta hacer cuando trabajo con el concepto de mirror es olvidarme de cuál era la postura inicial porque si llega un momento en el que ya no me doy cuenta de cómo había empezado quiere decir que lo estoy haciendo bien ¿Qué le aconsejaría a alguien que no se decide entre escultor para figuras y coleccionables o para personajes porque no conoce el pipeline ni las diferencias? Pues escultura para coleccionables. Escultura para coleccionables de entrada es lo que técnicamente es más sencillo. La buena escultura para videojuegos, uf, hay mogollón de workflows. Eh, vinculados y no basta con que conozcas tu workflow que es el de escultura más texturizado más unwrapping sino que tienes que comprender qué pasa en el workflow de arte conceptual que hay en preproducción y qué pasa en los workflows posteriores como el rigging y la animación para que tu escultura sea buena es decir el buen escultor 3d para videojuegos y animación además es un rigger decente y un artista conceptual mmm, suficiente Planos de la cara. Planos de la cara. ¿A qué te refieres planos de la cara? ¿De, de, de la cara del personaje? ¿De mi cara? Si queréis me, me saco planos. Eh, no entiendo lo que me estás diciendo, Sebastián. Necesito que me lo expliques. No. No, no. Eh, si puedes usar las brochas, puedes usar el smooth segurísimo. Yo de hecho ahora tengo spotlight y puedo usar las brochas y el smooth. De hecho vamos a brochear y vamos a smucear y brocheamos y smuceamos sin ningún problema. Ahora, otra cosa es que te funcione la herramienta de mover, pero no te funcione la herramienta de suavizar. Entonces, lo que quiere decir es que tienes la spotlight projection activa y esto quiere decir que no podemos trabajar sobre la escultura salvo con la herramienta de mover, ¿vale? Tori, cuidado, todas las herramientas brochas te funcionan, pero en el smooth o la única herramienta brocha que te funciona es el mover. Porque si la única herramienta brocha que te funciona es el mover, lo que te está pasando es que tienes la proyección de Spotlight activa, que lo que hace es bloquear el paso del pincel hacia la zona de trabajo. ¿Por qué? Pues porque Spotlight está pensado para proyectar, proyectar color y proyectar escultura. Con lo cual, lo tienes, claro, pues si es solo el mover, lo que pasa es que tienes la proyección de Spotlight que está dentro del menú Brush Samples Spotlight Projection. Brush, Samples, Spotlight Projection. Esto es lo que nos permite proyectar textura desde Spotlight, proyectar color y escultura desde la capa de Spotlight. Si queremos utilizar brochas, tenemos que desactivar la proyección de Spotlight. Vamos para allá. Y vamos para allá porque tengo la Clay Build Up, tenemos los colores seleccionados y voy a continuar con la siguiente parte. Eh, vamos a continuar con los bíceps. Es una parte como muy evidente. Vamos a tirar un poco por lo fácil y vamos a construir los bíceps. Me voy a hacer un poquito más grande aquí las imágenes de documentación que tengo. Por ahí las tenemos, muy bien. De nada, grache de nada. Diniente. Tori. Muy bien, pues entonces lo primero que voy a hacer es aprovechar que tengo esto aquí para colocar eh, con la Clay Build Up y voy a hacerlo con la eh, con Scalptris activo y activo también el modo RGB para que me permita pintar al mismo tiempo que esculpo. Así que vamos a ubicar el bíceps en la posición que le corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que estamos haciendo una construcción. Es anatómica, pero a mí lo que menos me importa es que sea anatómica. Yo estoy intentando que sea una construcción que además de ser anatómica, me permita entender eh, qué es lo que está haciendo cada uno de los músculos que hago. Es decir, yo no soy necesariamente fan de que os aprendáis los músculos. De lo que soy fan es de que os aprendáis qué forma tienen qué bultos hacen y por qué los pongo en cada momento, ¿vale? Con lo cual, un segundo, voy a coger el... Ah, el Select Laser y vamos a esconder esta parte de aquí. Escondemos esto y así nos podemos enfocar tranquilamente. Por fin, recordad que hace solamente dos versiones que podemos trabajar con Scaltris con geometría escondida. Hace nada no podíamos hacer eso, ¿eh? Eso de trabajar con Scaltris con geometría escondida es un, un, una ventaja del mundo moderno. Es un, una ventaja del primer mundo, antes esto no pasaba, ¿eh? Recordad que hace dos versiones, así que si tenéis la versión, si no me equivoco, la 2019, la 2020, no podíais esculpir con Sculptris con geometría escondida, ¿de acuerdo? Así que aprovechadlo y hacerlo eh, va a ser la escultura completa. Eh, la cara normalmente, ya lo verás, Sebastián, la haré aparte. La haré a partir de un portrait base, seguramente, y la esculpiré aparte y luego la integraré aquí dentro. Es decir, no voy a utilizar esta misma geometría para hacer la cara. Vamos a continuar, porque después del bíceps, a mí me parece que una de las cosas más útiles que se pueden hacer es eh, los músculos de los eh, tensores, de los extensores y los flexores de los dedos. ¿Por qué? Porque son músculos que están por debajo de los que me interesan después. Así que vamos a construir esto. Construimos por aquí, voy a intentar. A ver, voy a activar. Bueno, no podemos activar, recordad, con eh, Sculptris no podemos activar los autoenmascaramientos, con lo cual no podríamos activar el Backface Mask, porque Sculptris no funciona con autoenmascaramientos. Ah, bueno, eh, sí, si queréis podemos hacerlo otra vez low-poly. La clase de Wolverine te refieres a la de Hugh Jackman, ¿no? ¿Tori? Voy a coger esto, lo voy a suavizar, lo voy a suavizar y voy a inflarlo ligeramente. De He hecho, esto prefiero hacerlo inflando. Eh, ¿Dónde estás? Inflate. Aquí está. Vale. Porque necesitamos un tobillo. ¿eh? Un tobillo. Estoy bien. Una muñeca ancha. Entonces, lanzamos estos músculos de aquí, los proyectamos desde el codo. Entonces, tenemos este músculo de aquí que nace de esta parte del codo. Viene proyectado en esta dirección y de esta parte de abajo, por aquí estoy con mi chuletilla, tenemos otro músculo. Como mi chuletilla, o sea, Chan tiene una chuletilla de anatomía mientras esculpe, por supuesto, por supuesto, incluso aunque me lo sepa, me gusta siempre eh, mirar eh, la ubicación correcta de las cosas. Para no dejarme llevar por tics, para no dejarme llevar por algunas de las mierdas que acabamos cogiendo todos como escultores, pequeñas manías que nos hacen... Ahí está, vale. Bien, entonces tenemos estos dos músculos, ahora lo que voy a construir es el eh, externo brachial, con lo cual vamos a tirar un músculo aquí, todo gordo, y lo lanzamos desde aquí y que dé la vuelta por aquí. Este músculo es súper importante para el volumen final del brazo y este músculo se compone de dos músculos, el principal y un secundario que viene insertado a esta altura y acaba metiéndose por ahí dentro. ¿Vale? De manera que se construye de esta manera. Tengo un primer músculo que da esta vuelta. Sale de aquí, rodea ligeramente el bíceps y viene a dar la vuelta y a colocarse aproximadamente aquí. Y está acompañado por otro músculo que hace casi el mismo recorrido. Si me estuviera viendo Rafater, diría, pero ¿cómo que no te sabes los músculos? Rafater, si no le conocéis, es un gran artista conceptual e ilustrador que ahora está trabajando eh, eh, arte conceptual con Blender en... Eh, más ilustración y es un crack, es un crack, además trabaja también temas de escultura en realidad virtual, tiene mucho talento, puede hacer lo que, lo que quiera en realidad, y él se sabe todos los músculos, absolutamente todos, se los sabe todos, los nombres todos. Además, te dice No, esto es la parte superior de la cresta de la no sé qué y la no sé cuántos, no hay músculo que no se sepa. Eh, pues con el alta apretado, tro Troscar. Si me paso, lo que hago es con el alta apretado me despaso y ya está. Vale, entonces aquí por aquí dentro tenemos los flexores de los dedos. Recordemos que son músculos muy rectos, pero con mucho volumen. Tienen más volumen que los extensores. Vale, entonces construimos así y los flexores estos van insertados aquí, se dan la vuelta al codito. Vienen por ahí detrás y por ahí se perderán. Me da igual porque tengo aquí el volumen del codo. Recordemos que el codo, vamos a coger el color este, porque aquí el codo es una estructura que tenemos que respetar. Tenemos que respetar la estructura del codo que tiene dos terminaciones: o sea, es a este lado y a este lado. Esta parte de aquí, las partes rosas, son partes a respetar. No, no lo, no lo hago exactamente, no lo hago exactamente así. ¿eh? Eh, eh, lo estoy haciendo así solamente porque tengo un Superman y Superman ya va desnudo con músculos. Pero en realidad eh, que lo esté haciendo así tiene mucho más que ver con que quiero que el, que el, que el canal eh, tenga un contenido interesante eh, que, porque, que porque en realidad sea muy necesario. ¿eh? Solo que, bueno, esto lo he empezado a hacer sobre todo con esculturas de personajes femeninos y es la primera vez que me enfrento a hacerlo con un personaje masculino y me apetece muchísimo. Me apetece muchísimo porque así cada proyecto que hago desarrollo un poquito. Vamos aquí atrás, a la parte trasera, porque aquí necesitamos este músculo que va directamente del codo, grande hasta la parte inferior. Ahí está. Si esto lo hago con cada proyecto, en realidad a mí me cuesta a lo mejor un par de días y lo que obtengo es eh, que cada proyecto me enseña y que de cada proyecto aprendo. Salvo que sea un proyecto eh, con unos plazos muy tiranos y con unas condiciones muy inaceptables, normalmente siempre esculpo desde cero todas las geometrías de mis, de mis personajes Tori. Y sí, a veces lo hago de una manera mucho más muscular que otra, ¿vale? Entonces, fijaros que el orden que he seguido ha sido primero bíceps, tras acabar el bíceps, he hecho la musculatura del antebrazo porque se superpone a la del bíceps, y ahora lo que voy a hacer es esculpir el tríceps porque se superpone a la, eh, a la anatomía del. Vamos a coger esto de aquí porque tenemos que tirar esto en recto para aquí arriba, que quede en línea recta, ahí lo tendríamos. Muy bien, y el tríceps va a rodear. Esta estructura tendinosa de aquí, que podemos alisar un poco. Vale, ahí la tenemos, hacemos sobresalir. Sobre todo cuando hagáis escultura anatómica, no cometáis el error de hacer codos demasiado estrechos o muñecas demasiado estrechas. Hay mucho hueso dentro del codo y dentro de la muñeca que tenemos que mantener. Vale, entonces ahora vamos a hacer el tríceps y vamos a hacer la rama. De este lado del tríceps que se superpone aquí. Por eso hemos hecho el músculo este antes. Porque el tríceps, ahora cuando venga por aquí arriba, que lo vamos a hacer, aquí tenemos el bíceps menor y el bíceps mayor, que son las dos fibras que tiene el bíceps. Ahí está. Ahí está. Bien. Por eso el bíceps tiene esta pinta de tener doble músculo, porque en realidad son dos músculos. Y ahora lo que vamos a hacer es que el tríceps... Inserta de la siguiente manera. Viene de esta parte de aquí arriba y tenemos una primera rama que abraza la parte exterior del brazo. Igual aquí la estoy juntando demasiado, vale, por aquí. Y una segunda rama que abraza la parte interna, tal que así, y por aquí hasta llegar al codito. Vale, entonces de aquí tenemos la construcción básica del tríceps como, se pasa, como pasa por encima del externo braquial y de estos musculitos de aquí pues he preferido hacerlo después para que su eh, volumen esté vinculado necesariamente a esos músculos en realidad me importa poco que hagáis primero y que hagáis después lo que me importa más es que lo hagáis que no os lo dejéis que no hagáis el que no os olvidéis los volúmenes si los hacéis porque habéis esculpido antes el músculo genial y si los hacéis porque sabéis que ese volumen está pues también genial recordad que el tríceps es un músculo muy alto que acaba muy arriba es un músculo muy largo que acaba muy arriba por la parte trasera el hombro es muy pequeñito y casi todo lo que vemos de brazo es tríceps voy ahí no no eh... En realidad son superhéroes, todos en tensión siempre. Si son superhéroes, todos en tensión siempre, siempre la máxima tensión. Los estoy esculpiendo en principio como como tendrían que verse tensionados. Ahora estoy haciendo esto, pero ahora voy a tener que cubrir este tríceps con el deltoides posterior, ¿vale? Porque con la escultura de bíceps, tríceps, antebrazo, etcétera, solo tenemos parte del brazo. ¿Vale? Pero bueno, estamos consiguiendo una escultura bastante razonable y ahora lo que vamos a hacer es construir los deltoides. Vamos a construir el deltoides frontal, que lo que hace es salir de esta parte más o menos de mitad de la clavícula, vale, más o menos por aquí saldría el deltoides frontal. Rodea el pectoral y se inserta aquí entre el pectoral, ahí entre el bíceps y el tríceps y se agarra, se inserta, no se agarra a toda esta estructura de la clavícula, vale, este es el deltoides frontal, vale, fijaros qué forma más bonita, más lógica coge, eh, brr, 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 pues lo haría igual, pero apretando menos con el pincel, abad, ah, lo haría igual. Hola, muy buenas, Saizloret Bueno, pues ¿sabes qué es lo que tienes que hacer, Troscar? No dejarlo, no dejarlo, acabarlo, porque eh, los conocimientos de anatomía que tienes ahora son los que tienes ahora, no lo dejes, acábalo. Cojo la DAM estándar porque voy a forzar un poquito este volumen, este volumen de inserción. Vale, aquí lo fuerzo un poquito, vale, ahí lo tengo. Y vuelvo a coger la clay build up para. Reducir esto. Lo que tienes que hacer es no dejarlo, Troscar. Totalmente, eh, Tori, esto es un encargo real de una escultura, así que este workflow es para. A ver, también es un workflow que utilizaría para videojuegos, ¿eh? Es decir, para videojuegos utilizaría este mismo proceso. Lo que pasa es que luego haría unas retopos y esas historias, pero en realidad mm, utilizaría este mismo proceso. Vale, vamos a continuar. Hemos hecho el deltoides en la fibra anterior del deltoides y vamos a la fibra central del deltoides que hace esta especie de S, viene por aquí, y hace esta S y se coge aquí y coge también toda esta parte de la clavícula y de la cresta del homóplato. Hace aproximadamente esto, dando una vuelta y entrando aquí delante del deltoides. ¿vale? Un poquito más largo incluso, es más grande. El deltoides es un músculo que ocupa mucho volumen en el brazo. El brazo lo tengo que cubrir mayoritariamente por la parte superior con deltoides. Así que sigo por aquí. Hay una cosa que está engañando, que es que estoy trabajando con estos colores mega guays de, de músculos y parece que todo está mejor de lo que está. Y seguramente cuando los quite me tendré que poner a retocar mogollón de cosas, pero ya sé que lo tengo que hacer. No me importa. No me importa y soy consciente de ello y lo haré en el momento en el que toque. Y ahora vamos al deltoides posterior, que lo que hace es insertarse. Cogemos aquí... Este color para hacer la inserción del deltoides posterior. Cogemos este color y ahora construimos cubriendo el tríceps. Aquí cubrimos el tríceps. Llegando hasta insertar debajo del deltoides central. Y esto es lo que nos hace que cuando tenemos esta postura se nos hinche tanto ese bultito de la espalda. ¿Vale? Pues aquí tendríamos deltoides posterior, parte central del deltoides, insertada como toca, y el deltoides anterior, que viene desde la parte anterior de la clavícula y se inserta entre, o sea, justo aquí encima, entre el tríceps y el bíceps. ¿Vale? ¿Cuánto sería el tiempo en el que Chan realiza un trabajo para un cliente? Ahora estoy tardando aproximadamente unos dos meses por proyecto de tiempo final, teniendo en cuenta que dedico eh, tres días a la semana a esculpir. Es más o menos lo que tardo en tiempo total. Horas. Todas las de mi vida. No sé deciros. En horas no sé deciros. Pero más o menos mantengo una media de hacer una publicación en grupos de estatuas acabadas cada dos meses. Eso es lo que me ayuda más o menos a medir a medir el tiempo que tardo. Vale, vamos a coger la mover topológico y con la mover topológico vamos a hinchar el tríceps por aquí, vamos a recolocar bien la posición del pectoral aquí. Ahí está, y le damos una forma más bonita. Y necesitaremos un poquito más de fibra de bíceps, un poquito más de antebrazo, bastante más de deltoides. Y así no lo hago todo esculpiendo, sino que mezclo escultura con... Ahí está. Agrandamos por aquí, agrandamos por allá. Muy bien. De hecho... No, para un diorama de un personaje, como las, como las estatuas que, que podéis ver en, en mi Art Station, las últimas. De hecho, ahora estoy a punto de empezar un proyecto que es un diorama con más de un personaje, eh, un primer proyecto con licencia y, y no sé muy bien cómo lo llevaré a nivel de tiempo, cuánto tiempo tardaré, ya te lo diré en su momento. Como lo voy a tener que hacer, pues cuando lo esté haciendo os voy actualizando el estado. Vale, trapecios, aquí bonitos, ahí estaría. Vale. Vamos a continuar, tenemos el primer brazo, bien hecho. Se, me está quedando delgadito, ¿eh? Me está quedando delgadito. ¿Recordáis que me habéis dicho qué pasa con los personajes delgados y fibrados? Pues no me está quedando exageradamente musculoso. Sí, sería... Ser, lo que pasa es que... Lo he hecho muy poco, ¿eh? La única vez que he regalado una estatua fue el, el año pasado que, que yo con mi familia, desde, desde que empezó la crisis, bueno, cuando, cuando estuvimos en la crisis brutal de 2008, 2010, etcétera, eh, con mi familia dejamos de hacernos regalos entre todos y pasamos a jugar el amigo invisible, ¿vale? Eh, digamos que eh, solamente tenemos un... Un regalo, un regalo que hacer en, eh, y solo recibimos un regalo, un regalo principal, digamos. Bien, pues el año pasado me tocó mi, mi hermano en Del Amigo Invisible. Uy, a ver qué pasa. A ver, ¿qué le ha pasado algo? Quick save, completely, complete. ¡Wow! Pues, a ver... Un segundo, que parece que se me ha colgado aquí el programa un poco. A ver, cambiamos el foco, devolvemos el foco. ¡Oh! ¡Dios mío! A ver. Vamos a guardar. Guardamos Superman eh, v project. Ahora, vale, ha vuelto, ha resucitado. Ahí lo tenemos. Sí, amigo imaginario, probablemente lo, lo llaméis diferente. Eh, bien, entonces me tocó el año pasado y, y decidí hacerle una escultura, así que le hice una escultura a mano y ha sido la única vez que, que he esculpido, eh, que esculpido, que he regalado una escultura. Más que nada porque no tengo yo mucho tiempo para estar haciendo esculturas fuera de las esculturas eh, del trabajo. Pero sí, me gustaría hacerlo más y por eso tengo la impresora. Pero el año pasado, como no tenía todavía la Nicubic, pues lo que hice fue esculpirle a mano un tintín y, y le regalé un tintín. Él es muy, muy, muy fan de, de Tintín, de la, la franquicia de Hergé, y le regalé un tintín. Y fue un regalo muy guay, la verdad. Son regalos que molan mucho. Al final, los regalos más guays son, son los que haces a mano y. Y son los que más molan. Control N. Mira esto. Esto de aquí, ¿verdad, Tori? Oh Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada, que se ha quedado imprimido el lienzo 2,5D. Se ha quedado impreso en el, en el canvas. Lo único que hay que hacer es Control N. Control N. Comando N para limpiar el lienzo. No tiene más. No tiene más secreto que eso. Vamos a. Voy a coger esta parte de aquí. Y esto de aquí. Uy. Uy. Ahí está. Vale. Más que nada porque Scalptris, al final, eh, el rendimiento de Scalptris se basa en la complejidad que tiene la geometría. Con lo cual, si estoy trabajando con una geometría con muchos polígonos, Scaltris tarda un poco más. Y además, creo que. No, no tengo la oclusión de ambiente en tiempo real. La previsualización de la oclusión de ambiente. Así que. Vale, pues continúo hago la fibra del bíceps con su inserción y hago el bíceps interno y el bíceps externo, creo que se llaman así, bíceps interno y bíceps externo, no lo tengo muy claro. ¿Vale? Pues una vez tengo el bíceps, seguimos como lo hice antes. ¿Y cómo seguimos? Bien, voy a coger el color este, voy a marcar lo que se tiene que respetar en el codo, es decir, los volúmenes óseos que tiene el codo que necesito respetar. Que serían estos, estos y toda esta estructura para aquí arriba. Vale, ahí estaría. Y voy a hacer crecer esta zona de la muñeca con un inflado. A ver, y ahora suavizo. Suavizo esto un poco. Eh, no, no, no las tengo. Viti, eh, eh, no hago revisiones de portfolios. Lo que sí que hago es. Eh, eh, lo que sí que hago es revisarte proyectos. Eh, aislados con lo cual si quieres que te revise un proyecto esto viene muy acaso porque son las 9 y os quiero anunciar que el próximo martes haremos revisión de proyectos es decir ya tengo 6 proyectos voy a hacer revisión de los proyectos que tengo ahora almacenados que me habéis mandado si queréis que os revise proyectos enviarme un correo ahí al correo teaching.arbaichan@outlook.es me mandáis el proyecto que os queréis que, que, requeréis que os revise y os lo reviso. En relación a eso, Biti, no reviso porfolios, sino que reviso proyectos. Uno o dos proyectos con los que estés, eh, con los que sientas que te has atascado, con los que no sepas cómo continuar hacia adelante o que quieras saber qué podrías haber hecho en lugar de lo que has hecho. ¿Vale? No reviso portfolios, pero sí reviso proyectos. Así que si me mandas a la dirección de email que tienes ahí arriba, el proyecto 1 o 2, como mucho, que quieras que te dé mi opinión profesionalmente, a nivel de qué creo que se podría mejorar, qué has hecho bien, eh, cómo lo enfocaría en la siguiente ocasión, o proyectos que tienes que empezar y que quieres saber cómo empezarlos, eh, o proyectos en los que te has quedado. Te, te has quedado bloqueado. Y no sabes cómo continuar, pues entonces me los mandas. ¿Vale? ¿Vale, Biti? No es revisión de porfolio, sino revisión de proyectos. Es lo que, lo que hago. No trabajo con revisión de porfolio, pero sí que reviso proyectos eh, en los que tú quieras que te dé feedback. Al final me genera contenido interesante para el canal, así que cuenta, cuenta que eso sí que lo hacemos y que la semana que viene, todas y todos los que queráis que os revise un proyecto, porque queréis que os ayude a tirarlo adelante, porque queréis que os diga qué es lo que habría cambiado, porque queréis que os diga qué es lo que habéis hecho bien, eh, o porque queréis que os diga cómo continuarlo si os habéis bloqueado, eh, mandármelo tranquilamente a mi dirección de correo. Eh, hombre, probado, probado, digamos que lo que no he hecho es llamar a la puerta de Hot Toys y decirles, hola Hot Toys, soy Chan, quiero trabajar con vosotros. Eh, pero bueno pero hago lo posible por ser visible en redes hago lo posible por eh, que se vean mis trabajos por tener mi portfolio actualizado eh, porque se me conozca y supongo a ver si si veo alguna oferta pues por supuesto la, la a, aplicaría candidatura pero entiendo que cuando esté preparado las ofertas vienen a ti en este mundo estoy muy convencido de que si te haces visible, cuando estás preparado, te vienen las ofertas. Estoy convencido de que es así. Vale, sí, Viti, pues mándame un par de proyectos. Los que tú creas que están mejor y en cambio tienen peor feedback, me los mandas. Y me dices, oye, mira, ¿qué mierdas pasa con esto? Y, y que no lo entiendo. No entiendo qué pasa y por qué, y por qué no tienen éxito estos proyectos tan bolones que hago. Y yo te diré lo que opino y por qué creo que a la gente les puede gustar o no y qué puedes hacer para que les guste más. ¿Vale? Lo hacemos así. Viti. Así que volviendo a lo que me decías, Tori, yo entiendo que, que estando en los grupos de Facebook en los que estoy, teniendo mi portfolio visible, bueno, mmm, tarde o temprano, si soy suficientemente bueno para que hot toys... Eh, ¿Se fija en mí? Pues se fijará en mí. Sí, Chanelías, Abad, directamente, Chanelías. ¿Por qué para la próxima sesión? ¿Porque no está suficientemente adelantado? Colocho, ¿qué es lo que, te, lo que te frena para enseñarme el proyecto que estás haciendo ahora? ¿Cuál es el motivo de esperar para la próxima sesión? Aprovechate, que ya sabes que tardan en venir. A lo mejor cuando venga la próxima sesión no ya lo has acabado. Así que aprovecharos. Aprovecharos mucho de esas sesiones de revisión de proyectos, porque los que no las conozcáis, los que ya conocéis el canal sabéis que son bastante guays, y los que no las conozcáis, eh, eh, os intento ayudar bastante, bastante en serio. Es decir, me tomo bastante en serio echaros una mano. ¿Vale? Con lo cual no, no tengáis miedo de, de mandarme trabajos para que os ayude porque me lo tomo como si fuera vuestro, vuestro tutor, vuestro mentor o vuestro director de arte o algo así. ¿eh? Además, son divertidas, nos, nos lo pasamos bien, aprendemos sobre otros artistas, conocemos gente de la comunidad, con lo cual son, son guays, son, son sesiones chulas. Vale, Troscar, supongo que la tendré por ahí. Eh, bien, el, el único problema del Patreon, Git, es que tienes que ofrecer regularidad de contenido. Es decir, es, un buen, es, un, es una buena fórmula, pero tienes que eh, ser consciente de que para que la gente se te suscriba mensualmente, eh, tiene que recibir un contenido periódico. Eh, ¿cómo, ¿Cómo gestiono el tiempo? Mira, el tiempo lo gestiono de esta manera. Yo me levanto todo lo pronto que puedo, trabajo todo el rato que puedo, mientras mis clientes me molestan por el chat de Facebook, como el mínimo tiempo que necesito, estoy con mi chica el tiempo razonable que, que debería y luego sigo trabajando hasta que me da mucho sueño. ¿Cómo gestiono el tiempo? Pues así. Lo gestiono a las bravas. Lo gestiono, eh, avanzo. Lo que sí que hago, lo que sí que te puedo decir que hago es, antes de empezar la jornada de trabajo, pienso cuál es el aspecto de la estatua que más le aporta al cliente en el momento en el que estamos. Es decir, intento no, no esculpir lo que me apetece, sino esculpir lo que hace que la percepción global de la estatua sea mayor. Es decir, por mucha ilusión que me haga a lo mejor esculpir el pelo, si yo ya tengo un blockout de pelo y el pelo final se va a parecer mucho al blockout, pero le falta una gabardina, o le falta una ropa ancha, o le falta un concepto del traje, a veces aporta mucho más hacer el concepto del traje que continuar por lo que quieres. Así que lo que sí que te puedo decir es que realiza una gestión de los pasos de avance del proyecto basada en lo que creo que son los puntos de más interés en cada fase. Ah, lo siento, Tori. Siento que estés esperando ahí ansiosamente el, el siguiente vídeo de, de, de Eureka 7. Te puedo decir que vamos a tardar ¿eh? en, en volver a, con esos vídeos. ¿Por qué? Porque estoy con este Superman. Y este Superman es un Superman que he negociado con mi cliente que solo lo voy a trabajar, porque no tengo mucho tiempo, solo lo voy a trabajar en los directos de, eh, de Z Suite. Con lo cual, voy a intentar aprovechar todos los directos, que no haya una novedad de Pixologic o que no haya revisión de proyectos para avanzar este proyecto, porque si no, no lo avanzaré nunca y no lo acabaré jamás. Así que te puedo decir, Tori, que ahora mismo, hasta que acabemos este Superman, muy probablemente no vamos a tener eh, Eureka Seven. Bueno, con lo hecho, a ver, pero, pero entre tú y yo hay confi. Es decir, ¿qué pueden decir? ¿Que eres un enchufado? Bueno, pues sí, pues eres un enchufado, Esencialmente porque sé la cara que tienes en persona. Sí, por eso te digo, Tori, que, que a lo mejor tardamos un poquito en. en, en hacer. en en, hacer, en continuar el proyecto de Eureka Seven. Que me encantaría, ¿eh? es un proyecto que me flipa mogollón y me apetece mogollón. Pero como, como soy consciente de que voy a tardar un tiempo en, en continuarlo, te lo, te lo aviso, ¿vale? Que no, no estés súper parado porque, porque no lo continuamos. Sí, eh, se les tiene que cobrar lo que tú creas que mereces cobrar por lo que estás haciendo. Git. Yo conozco gente que ha hecho comisiones para particulares y les ha cobrado lo mismo que les cobraría que le cobraría un, a un estudio que es verdad que los particulares normalmente como no van a obtener ningún beneficio de, de la estatua que les estás haciendo eh, suelen tener una capacidad de, de inversión más baja y eso sí es verdad y eso es así pero en principio tu trabajo vale lo mismo vaya para una persona o vaya para un estudio si valoras tu trabajo en función de las horas que inviertes, ¿eh? Si valoras tu trabajo en función de lo que va a ganar el estudio con ese trabajo, entonces, eh, eh, por ejemplo, si trabajas para una, para una Prime One y van a ser 200 unidades de una estatua, hombre, pues si Prime One va a ganar eh, 200.000 euros eh, con la venta de tus estatuas menos la producción, pongamos que ganen 60.000 con la estatua y tú quieres cobrar en relación a lo que ganan, no en relación a lo que te cuesta, pues entonces a un particular le tienes que cobrar menos porque no va a ganar nada. De hecho, técnicamente le tienes que cobrar gratis. Pero eso sí tu manera de valorar tu trabajo es por lo que ganará el cliente con tu trabajo. Si tu manera de valorar tu trabajo es por el tiempo que tú inviertes y el mérito que tiene, tiene el mismo mérito y el mismo tiempo para un cliente particular. Otra cosa es que me digas no, pero como no se lo puede permitir... A mí me interesa hacérselo aunque sea más barato, entonces sí, pero ¿cuánto le deberías cobrar? Pues es que es muy personal, yo creo que en la medida en la que tú valores el tiempo que te va a costar hacerlo. Claro, mándame el proyecto, colocho, hombre. Desde un maniquí, sí. Sí, sí, la estoy iniciando totalmente desde un maniquí. Estoy construyendo la anatomía encima de los huesos de un maniquí. Directamente. Nos hemos tirado a la piscina. Hemos dicho, venga, va, ¿para qué, para qué tener una base mesh? Las base meshes son, son de débiles. Así que no base meshes. Aquí un maniquí y a pelo. Directamente. Quien me conoce un poquito sabe que soy bastante anti-base meshes. Pero soy bastante anti-base meshes, no soy bastante anti-personas que usen base meshes, porque lo entiendo, que a veces agilizan, bueno, a veces o siempre, agilizan el proceso de producción. Lo que pasa es que tienes que ser muy bueno como escultor para conseguir que la base mesh tenga una personalidad propia que no sea evidentemente la geometría salida de la base mesh. Es decir, el error de utilizar una base mesh no sería el resultado final ni un problema de workflow, sino que sería que al final se note mucho que es una base mesh y no hayas aportado nada de valor adicional a la base mesh con, con tu proceso de escultura. Eso es lo que, lo que tengo más en contra de las base meshes. Aparte de eso, bueno, técnicamente yo he utilizado un mannequin que es una base mesh y luego le estoy haciendo cosas encima, con lo cual es un poco difícil determinar cuándo empieza y acaba el trabajo de mérito y además no, no quiero ser muy lo he sido mucho eh, durante durante mucho tiempo eh, muy nazi de procedimientos creativos pero pero ahora lo soy menos yo tengo mi opinión profesional sobre las base meses y bueno, y quien quiera que me haga caso y quien no, que utilice otros métodos y ya está, no pasa nada. Desde mi punto de vista, estoy un poco cansado de algunas base meshes. Es decir, incluso en el circuito profesional, me encuentro a veces con que muchas esculturas canta a la legua cuál es la base mesh de la que han partido. Y esto es lo que sí que me parece mal. Como profesional, sí que me parece mal que que se note tanto. Luego también como profesional me parece fatal que te paguen poco, ¿no? Entonces, pues igual si te pagan poco usas una vez mes y si te pagan bien esculpes desde cero. Pero a mí yo valoro mucho mi trabajo y valoro mucho la impresión que tienen los clientes cuando yo les doy mi trabajo y valoro muchísimo que, que consideren que es un trabajo de mérito. No sé, es, es algo muy personal me siento muy orgulloso cuando realizo trabajos desde cero, pero es un, un aspecto muy, muy, muy personal. sí, claro, todo sirve para referencias, absolutamente todo. no desdeñes ningún nada, no desdeñes nada como referencia. la primera y mejor referencia siempre va a ser que te toques tú. Que, que comprendas cómo se mueven tus músculos y que comprendas tú eh, cómo, cómo se articulan, qué músculo queda debajo de otro. Es decir, esa es la primera y la mejor referencia. Y a partir de ahí, todo lo que uses seguro que es buenísimo. Además, sobre todo teniendo en cuenta que a nivel muscular, anatómico, incluso de, de estructuras corporales, nadie es igual a otros. Existe un cuerpo canónico. Pero, pero luego existe mogollón de variaciones de las formas de las abdominales, del perfil del bíceps, del perfil del pectoral, con lo cual todo lo que te enriquezca tus registros es bueno. Si me cuelgo con algún proyecto, pues ¿cómo lo arreglo con el cliente? Le cuento algo que intente, que intente tenerlo contento y si no lo tengo contento entonces duermo menos y curro más rápido. Por la, por, por la base. Sobre todo lo que me canta más son las proporciones, antebrazos. Hay una base mesh en concreto de mujer que la veo en demasiadas estatuas. Por la proporción de las muñecas, el tamaño de las manos, la forma base de las manos. No, será el cómic, eh, Tori. Eh, estoy haciendo el Superman de Jim Lee, con lo cual tengo que hacer estrictamente la cara del cómic. Estrictamente la cara del cómic. Así que no, no, tengo, no tengo margen para, sobre todo, además, no suele gustar mucho cuando preguntas a los comisionistas eh, sobre si quieren que utilices la cara de un actor o algo así, te suelen decir que never, que nunca. Que caras de actores nunca, porque además eh, son los que ponen más problemas luego eh, con las licencias, con los derechos y, y caras de actores que se parezcan un poquito, sí. Pero no les suele gustar mucho, salvo que sea un proyecto que tiene el nombre de Superman clásico y entonces sí que quieran por algo que sea, eh, que sea Christopher Reeve o algo así. Es... No les suele hacer mucha gracia que lo de las caras de los actores. De hecho, a veces significa reducciones en, el, en, en la venta de las estatuas. Eh, es que ahora, no, ahora, ¿cuál fue la última vez que lo vi? La última vez que lo vi, tendría que... Hay, hay un base mesh, que además lo reconozco porque alguna vez, eh, alguna vez de las que yo he tenido mucho trabajo, me he metido en páginas para ver lo que valían los base meshes y cuando he visto el precio, he dicho, ya lo hago yo, eh, que cuando los he visto he pensado, es que lo tengo muy en la cabeza. Hay uno con un, un cuerpo de mujer, de cadera un poquito ancha, de brazos muy cortos y antebrazos muy estrechos, que... Esto no se trata de entrenar tu ojo, Colocho. En cuanto empieces a hacer estatuas, eh, te vendrá solo el conocimiento. Es decir, los, los, los verás a distancia porque habrás trabajado con ellos. O habrás trabajado con ellos, o te habrás encontrado a alguien que ha trabajado con ellos, o alguna cosa así. ¿Vale? No, no tienes que estudiártelos, porque. ¿Vale? Bien, pues ahora ya tenemos construida la estructura de los brazos y. Lo que me interesa de verdad es que, que veáis qué que, que coherencia en la construcción, es decir, qué manera más bonita de construir una anatomía mediante un conocimiento biomec biomecánico de, de la manera en la que se articula el cuerpo. Aquí ahora me ha quedado una caja torácica muy fina y por eso no se ven los dorsales vistos desde atrás. Y voy a aplicar un par de correcciones con la herramienta de mover, sobre todo aquí en estos serratos. Me he pasado tres pueblos con su volumen. Voy a hincharlos un poquito aquí también. Vale. Y vamos a esta parte. Vale, y los juntamos por ahí. Venga, vamos a intentar juntar esto. Ahí está. Lo reduzco un poco. Muy bien. Y necesito un poquito más de volumen abdominal en esta parte. Y en esta parte y en esta parte. Si ya, si ya reconoces algunas cosas, eh, imagínate. Uy, RGB Intensity, espérate, brush. Me he cargado el pincel, estoy con el pincel mover, le he cambiado algo que no quería, lo reseteo y ya vuelvo a tener el pincel mover de origen. Hincho un poquito el pectoral. Ahora me podría tirar un ratito, no lo voy a hacer mucho porque no quiero detener el directo, arreglando proporciones. Porque aunque he hecho una construcción anatómica, la he hecho en base a un esqueleto que no es necesariamente un esqueleto con las proporciones que tenía que tener el Superman que tengo que hacer. Así que me tiraría un ratito corrigiendo, aumentando tamaños de hombros, ajustando proporciones, reduciendo el tamaño del pectoral un poquito, subiendo la caja torácica. Aquí esto creo que lo tengo que subir un poco. Aquí también. Eso sería... Vale. Más hombro, con lo cual amplío el hombro, amplío el bíceps, bajo el hombro un poco, ahí está. Ahí lo tenemos. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más queréis preguntar? Comunidad, gente, preguntas. Así mientras estoy con estas tareas que son un poco aburridas y que no tienen nada que explicar, pues. Muy bien, continuamos. Voy a continuar con los músculos de las cervicales. Así que construyo los músculos de las cervicales y voy a construir los laterales del cuello. Sencillamente, por aquí. Y el esternocleido mastoideo. Porque el mover topo, eh, el mover topológico... Si utilizo el mover normal y tiro del dorsal, se mueve también el brazo. En cambio, si utilizo el mover topológico y tiro del dorsal, como el brazo queda muy lejos, aunque esté dentro del círculo del pincel, no se ve afectado por la acción del pincel. ¿Vale, Tori? Es decir, el mover normal lo utilizo cuando quiero afectar a toda la geometría que entre dentro del radio del pincel, y el mover topológico lo utilizo cuando solamente quiero que se afecte a la topología que tengo cerca eh, en la que estoy tocando, digamos. Me he liado. Me he liado, he querido hacer una construcción de frase muy compleja y me he liado. Eh, pues con el smooth con el smooth y con cuidado. De hecho, no utilizo tanto el smooth cuando aliso la figura final como quizás desactivar directamente el sculptris y utilizo mucho la clay build up y el suavizado. ¿Vale? Voy a, um, al final lo haré con, con herramienta clay build up, seguramente. Con sculptris desactivado, cuando tenga una topología suficientemente densa, desactivar sculptris. Es lo mismo, genera... Herrera hein. Es lo mismo. El Mass by Topology, eh, o sea, es lo mismo. Hace exactamente lo mismo. De hecho, el pincel de mover, es un, el pincel de mover topológico es un pincel de mover con ese, con ese parámetro cambiado. Así que es exactamente lo mismo. Todo, Alberto, todo. Se exagera todo. 9, 9 o en superhéroes, a veces 10-12. 10-11-12 todo, o sea, todo lo que lo exageres el cliente te pedirá más en superhéroes todo lo que exageres el cliente te pedirá más no, no le parecerá nunca suficiente nunca le parecerá suficiente suficiente torso nunca le parecerá suficiente eh, suficientes pechos para un personaje mujer, nunca suficiente culo, siempre, siempre todo más todo más así que todo no, fíjate que no lo hago no lo hago mediante proporciones, Alberto. Es decir, no estoy midiendo las proporciones de mi personaje, yo estoy esculpiendo, confiando en que cuando llegue el momento voy a saber ver si mi personaje está bien o está mal y con la tranquilidad de que hay mogollón de workflows que en el futuro me permiten corregirlo. Es decir, es mucho más importante que construyas una anatomía bonita y que luego seas capaz de moverla bien y de adaptarla bien que que empieces pensando en las cabezas desde el principio déjate llevar fluye fluye empieza a crear el personaje y deja que el personaje te vaya diciendo si tiene el número de cabezas adecuado si se siente cómodo o cómoda con, con las proporciones que le estás dando no no pienses tanto de no hay que hacer tanta preproducción es mucho más importante pasar a la producción, pasar a la ejecución, que estar pensando al principio en demasía. La tolerancia visual de la exageración. Creo que no. Que hubiera preferido exagerar menos cosas como algunos aspectos anatómicos de Mariposa, de Psylocke. Eh, me hubiera gustado exagerar menos un poco el culo, seguramente. Me hubiera gustado no tener que hacerle unos pechos tan grandes. Pero creo que no. Porque me he movido siempre bastante en el. En el. En el rango del realismo, como mucho realismo heroico de cómic. Creo que no. Creo que nunca he dicho, madre mía. Nunca he tenido que hacer un. Un diseño. Un diseño hiper exagerado. También es verdad que cuando. Normalmente cuando contactan contigo es porque ya han visto que tus criterios a la hora de hacer la anatomía les encajan. Otra cosa que sí que te diré es que a veces lo contrario sí que me ha pasado. Es decir, no he podido aplicar la naturalidad a un cuerpo que a mí me gustaría. Naturalidad a nivel de eh, ancho de caderas, naturalidad a nivel de escultura, de, de anatomía. No he podido hacerlo por... Eh, porque querían una escultura heroica y no realista de hecho, uno de mis grandes una de mis grandes batallas fue y sigue siendo eh, deshacerme de cierta tendencia al realismo deshacerme de cierta tendencia al realismo a la hora de esculpir eh, anatomía, grasa musculatura e irme al canon es una de las cosas que, que fue y todavía es, en cierto modo, una de mis asignaturas pendientes. Ser capaz de deshacerme de, de, mi, de mi tendencia realista y adaptarme a, a los cánones de superhéroes. Es algo que todavía me cuesta. Buah, hay, hay tantos. Hay tantos. Eh, a ver, ¿debe respetar su decisión? es una decisión personal si debes de respetarla o no esencialmente si quieres cobrar git tienes que respetar su decisión eh, algunos clientes algunos clientes si tienes suerte comprenderán que la estatua habla de ti y comprenderán que si te han cogido a ti es porque confían en tu criterio estético y te dejarán eh, aplicar ese criterio pero si no te dejan y es condición para que te paguen, pues tú tienes que escoger. A ver, lo que es deseable, Git, es que llegue un momento en el que la gente te reconozca por tu manera de hacer las cosas, y eso quiere decir que ya no te vendrán según qué clientes si no les gusta la manera en la que haces las cosas. Yo no llamo a Denis Casarine si no me gusta la manera en la que esculpe Denis Casarine, y yo ya sé qué cosas hace Denis Casarine. Lo que no voy a llamar es a Denis Casarine y decirle, oye, me encanta como esculpes, pero quiero que esculpas distinto para mí. Hombre, pues, pues a lo mejor lo que tengo que hacer es llamar a otro, en lugar de a Denis Casarine. Eh, brr, no, 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 no se me ocurre cómo. Yo, yo, no se me ocurre cómo ya os dije cuando os expliqué las novedades que no veo, todavía no tengo claro si yo integraría ese concepto en mi workflow y cómo lo integraría, no lo sé. sí, me ha pasado. sí, me, me ha pasado bastante recientemente. Eh, bueno, ¿qué, qué opino? es que es que se puede dar por muchos motivos. Albano. Es decir, eh, ¿por, ¿por qué motivo te puede, te puede contactar un estudio? Puede ser porque el escultor realmente no quisiera seguir con la estatua. Puede ser porque el escultor no era tan bueno como pensaba el estudio y se ha dado cuenta un poco tarde y ha preferido reconducir el rumbo de la estatua con otro escultor. Eh, es que depende de, de qué caso, qué opino. Otra cosa es que el estudio. Al, al escultor le pague poco y luego utilice su estatua para eh, acabarla eh, y ganar más dinero. Es que si es un caso de fraude, pues opino que está mal, pero es que hay muchas situaciones en las cuales un estudio puede querer que otro escultor acabe la estatua, y no todas son fraudulentas o, o reprochables. Depende, supongo que, que depende. Es una respuesta de mierda, lo sé, pero... Tú esperabas un posicionamiento claro y no lo tengo tan claro. No lo tengo tan 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 claro como para, como para dártelo, bueno, pero, pero es que es bueno. Es que a mí me parece que tener estilo eh, colocho es bueno y es necesario. Es un hándicap al principio. Es un hándicap jodido al principio cuando, cuando tienes que empezar. Y, y, lo que, y te das cuenta de que los comisionistas y los clientes al principio buscan algo muy neutro. A un escultor que no conoce nadie, no le piden su estilo. A ver, ya le cogen porque hay algo que les gusta, ¿no? Pero generalmente te das cuenta que al principio los estudios quieren algo estándar. Y salvo que seas un escultor que hace cosas muy concretas, eh, tienes que estandarizarte un poquito. Es un poco rollo. Que no los reconocen eh, en las piezas que venden. ¿A qué te refieres que no los reconocen, Jaén? Porque generalmente eh, la mayoría de estudios sí que dicen en los créditos quiénes son el escultor o equipo de escultores que ha trabajado en una pieza. No todos, ¿eh? Pero, pero la mayoría sí lo hacen. De hecho, es más común de algunos estudios que son estudios, pero tienen un nombre de autor o tienen un, un nombre principal que no reconocen todos los miembros del equipo que han trabajado en el proyecto. Pero generalmente... Pues es que suele venir en la caja. Suele venir en la caja. Y yo estoy seguro que grandes... Grandes compañías como Prime One o como XM o como SciShow o, o Iron Studios, yo estoy seguro que, que sí que creditan bien. Yo diría que sí que creditan bien. Las grandes y las pequeñas quizás menos. Quizás sí te encuentras en el, en el mundo custom un poquito menos. De todas maneras, eh, al menos hasta donde he trabajado yo, Siempre me han dado el crédito que, que he merecido. En, en los posts de publicación de los preorders, generalmente eh, a mí me han respetado hasta ahora eh, la, acreditación, la acreditación que yo había negociado con ellos. Una acreditación que estaba negociada desde, desde al principio. Pero. Sí que es verdad que si te mueves por grupos de Facebook a veces te encuentras con posts que no sabes quién es el escultor, pero es que muchas veces la persona que ha hecho el post tampoco sabe quién es el escultor, sabe que lo vende, eh, pues yo qué sé, eh, MFA o sabe que lo vende cualquier otro y Ocean Art y pero no sabe quién lo ha hecho. Pero por lo general yo no he tenido problema con eso todavía que no quiere decir que no lo vaya a tener en el futuro, pero todavía no lo he tenido. Sculptris, Sculptris es una herramienta que va muy bien, es muy práctica, es muy buena idea, pero a veces se empieza a atascar con el rendimiento, sobre todo cuando la geometría visible es un poquito densa. Y tenemos que empezar hacer trucos para que vaya bien, para que vaya rápido. Vale, aquí lanzaríamos esto. Vale, ahí estaría. Va a estar más contento el cliente cuando vea que ha estado avanzando a Superman. Creo que ya asume que no lo va a ver hasta 2023. Así que se va a sentir muy feliz cuando vea que he hecho algo. Aunque solo sé avanzar un poquito la anatomía aquí con vosotros. A ver. Os recuerdo a todos los que estáis viendo el vídeo ahora en directo y a quien estéis en diferido que la semana que viene haré revisión de proyectos. Revisión de proyectos. Eso quiere decir que tenéis la oportunidad de mandarme un proyecto en el que estéis trabajando, en el que hayáis trabajado o en el que queráis trabajar para que yo os ayude en opiniones acerca de cómo lo habéis hecho, de cómo tenéis que continuar o de cómo lo deberíais empezar qué cosas tener en cuenta y cómo tenerlas en cuenta, ¿vale? Con lo cual, aprovecharos que vamos a arrancar el martes que viene una sesión de revisión de proyectos, que no por folio, proyectos. Hola, Carlos, saludos. Saludos desde Barcelona. Bueno, Barcelona, cerquita, cerquita de Barcelona, no Barcelona, pero por ahí. Mándame imágenes, screenshots, sí. A ver si me mandáis el situl. si tengo tiempo lo abro, pero creo que con que me mandes screenshots suficientes para que yo realice eh, una corrección de 360 grados, ya, ya estaría bien. Así que screenshots, puro screenshot, yo creo que es más que suficiente. Madre mía, cómo le está costando a Sculptris ahora trabajar. Ya tendría que dedicarme a, a esconder geometría. Ahora sí, vale. Ahora sí, ahora. Muy bien. Ahí lo tenemos. Bien. De nada, Carlos. Muchísimas gracias a ti. Que ya terminaron la Sagrada Familia. No, no, Tori, no la han acabado. No la han acabado. Lo que pasa es que a lo mejor han exagerado un poquito la noticia, porque en Barcelona estamos como faltitos de buenas noticias, tal como nos está yendo la temporada. Así que es muy posible que en algún sitio hayas leído que han acabado la Sagrada Familia, pero no, no. Han acabado, eh, han puesto la cruz de la segunda torre más alta. Si no me equivoco, eso es lo que ha pasado que han puesto la cruz de la segunda torre más alta de la estructura y esa cruz que es una cruz de no sé cuántas toneladas de de acero y no sé cuántos va a estar iluminada estas vacaciones, estas vacaciones de Navidad pero no no está acabada no está acabada lo que pasa es que como se nos ha ido Messi pues tenemos que tenemos que llamar la atención de alguna manera Claro, ya ser son trabajos personales son trabajos personales, no pueden ser profesionales o encargos o trabajos personales. Lo que tú creas que necesitas en lo que yo te ayude, no solamente, porque va, ah, es que quiero que la gente lo vea, sí, eso también, pero lo que me interesa de que envíes el trabajo es que te voy a ayudar. Me va a interesar mucho más ayudarte con el trabajo, ayudarte a arreglarlo, ayudarte a seguir o ayudarte a entender que podías haber hecho mejor que el, que el trabajo en sí. Sí, Jaén, ¿eh? sé sí, no, soy soy catalanoparlante totalmente. Soy nativo de aquí, así que sí, sí, lengua, lengua materna, soy bilingüe totalmente. Eh, prefiero que sea solo escultura, Albano. Podríamos revisar alguna cosa de concept. Yo, ¿sabes qué te digo, Albano? Mándalo. Mándalo sabiendo que igual no lo pongo, pero tú mándalo. Y si hay tiempo, pues revisamos algo de concept y ya está. ¿Vale? Tú lo mandas, sabiendo que la prioridad del canal es la escultura digital. Y si, y si hay tiempo, pues revisamos concept y ya está, no pasa nada. También me gusta. Claro, claro, Daniel, tú me, me comentas: mira, tengo este proyecto y no sé cómo empezar, ¿Lo ¿Cuál es el workflow adecuado? ¿Qué debería hacer primero? ¿Qué arrancarías tú? Tú me lo mandas y yo te doy mi opinión en ese sentido. ¿Vale? Sí, me parece bien. Voy a coger este color porque voy a empezar a construir un poquito aquí, abdominales. Así que voy a lanzar desde aquí hoy con la Clay Build Up. Voy a lanzar para aquí abajo la construcción. Y ahora cogemos esto y construyo cuatro musculitos. Ahí está. Ya veréis qué maja. Luego, lo que no quiero que penséis es que cuando acabe de construir la anatomía de esta manera, va a ser quitarle el color, suavizar con el smooth y tachan, ya lo tenemos listo. ¿eh? No va a ser así. Voy a tener que corregir un montón. Pero... Me encanta esta manera de construir la anatomía donde comprendo dónde está cada cosa y así consigo que los bultos de la espalda y los bultos del pecho y los bultos del abdomen estén donde tienen que estar. Claro, Daniel. Pues mándalo ya. Mándalo ya para que esté el martes que viene y yo lo haya podido copiar en mi carpeta de proyectos para revisar. Así que no tardes. Vale, a ver, vamos a hacer una pequeña revisión de la estructura de la espalda. Puedo desactivar, para que veáis que no todo es jauja, ja. puedo desactivar un poquito el polypaint, intentar ver un poco cómo está funcionando a nivel general. Bueno, a nivel general tenemos cosas chulas, habrá que suavizar cosas. Cuando la piel se incluye, es decir, en el momento en el que introducimos la piel, tenemos que tener en cuenta que se generan arrugas que no estaban generadas cuando estábamos trabajando en la musculatura o rellenos de grasa. Por ejemplo, aquí lo más probable es que fuera muy práctico y muy conveniente introducir un pequeño relleno de tejido. Aquí y probablemente en esta zona de aquí, un poquito de relleno de tejido. Pero bueno, pero la cosa va funcionando bastante bien y... Con... poder simplificar la escultura y que no me rinda tan despacio. Así que podría... Es que es una, una idea muy razonablemente buena esculpir las piernas en esta parte de aquí, sin el modo solo, de manera que ahora me permitiría trabajar a rendimiento con... Es decir, tener Scaltris activo y trabajar con una geometría menos pesada. Sí, la verdad es que es buena idea. Lo haré así, Tori. Sí, lo voy a hacer de esta manera. No, no, para nada. Si sí, yo, sí, yo por los jajas eh, no pongo nunca ningún problema. Al final los, los homenajes, los tributos y estas cosas son guays. Siempre que se hagan desde, desde la intención del respeto y todo esto, yo nunca voy a poner un pero a un jaja. De hecho hay una cuenta en Instagram que se llama como yo, que no sabían que yo existía. No sé si seguís los venga monjas. Pero yo estudié con, con Esteban de los Vengamonjas y hace un tiempo me encontré en internet una, una cuenta que se llamaba eh, Elías Joso. De hecho, me escribió eh, la cuenta Elías Joso y me dijo: Hola, soy tú. Y yo me quedé como muy flipado porque, eh, porque a qué venía que hubiera una cuenta que se llamaba Elías Joso, ¿no? Pues resulta que esta cuenta Elías Joso. Eh, se llama así porque en uno de sus primeros vídeos hace unos años hacia 2008-2009 eh, los vengamonjas en un momento determinado tenían un eh, se, separaba el vídeo y salía un texto de Elías Joso y, y pues la persona que hizo la cuenta pues es muy fan de los vengamonjas, le moló ese momento y creó un perfil de Instagram de de, de, trash, de trash post es decir, es de post de estos de mierda eh, y lo llamó Elías Joso por, la, por las risas y me escribió para decirme que, que éramos la misma persona. Eh, las piernas, ahora no sé si están volteadas o no volteadas. De hecho, Tori ya casi no me acuerdo de si estaba trabajando en un sentido o en el otro. Creo que todavía no. Creo que sí, están volteadas ahora mismo. Pero está volteado cuerpo. Uf, Matías. Eh... Uf. Tengo un vídeo de likeness. Tengo un vídeo de likeness con la cara de Hugh Jackman que te podría interesar ver cómo lo arranco. ¿Aconsejable trabajar con perspectiva o sin perspectiva? Maldita pregunta. Eh, ¿por Porque cada vez tengo menos, menos respuestas convincentes y convencidas para esta pregunta. Eh, con ambas, con ambas. ¿Trabajas sin perspectiva para que el likeness no te quede...? No hay una norma, ¿eh? eh de hecho, una de las cosas... Esto, esto es un aprendizaje interesante. creo que ya lo he dicho en algún momento. Eh, cuando, cuando estamos empezando, como artistas, como escultores, como ilustradores, muchas veces atribuimos el éxito o el fracaso de nuestro trabajo a no dominar un pipeline o, o a no saber cuál era el workflow adecuado o a no tener la herramienta correcta o a no tener el pincel adecuado o a no configurar de la manera correcta eh, el lienzo en el que estamos trabajando. vale. Eh, cuando la Triste realidad es que eh, el éxito o el fracaso de nuestros primeros proyectos depende mucho más de nuestra capacidad artística que de, utilicemos on, de que utilicemos o no un pipeline. Con lo cual, cuando entráis en canales como el mío, intentáis buscar aquellos trucos que os van a evitar errores flagrantes porque creéis que son estos trucos los que hacen que un portrait quede bien o quede mal. Por ejemplo, si yo ahora te digo, para los portraits, perspectiva siempre y tú dices hostia claro pues por eso no me salía porque yo lo hago sin, lo, lo hago sin perspectiva pues lógico que me salía era mal el próximo portrait que yo haga como lo voy a hacer con perspectiva me va, me va a quedar brutal bien ese es el error el error es creer que ahora que, que en una fase de aprendizaje inicial nuestro éxito o nuestro fracaso depende de no haber escogido trabajar con perspectiva o trabajar sin perspectiva con lo cual buscáis tips Dame el tip, dame el pincel, dame el material, dame el, el, la base mesh, dame el pipeline, dame el workflow, porque si sé cuál es el workflow, si sé cuál es el pincel, si sé cuál es el truco o si sé cuál es la pipeline, entonces mi proyecto va a salir bien. Cuando tu proyecto saldrá bien en función de lo que tú seas capaz como artista de hacer bien. Es verdad que ciertos trucos te ahorrarán meterte en algunos jardines más o menos complicados, pero eh, es mucho menos importante el truco o el pipeline que vuestro desarrollo normal como artistas. ¿Vale? A ver, eh, a ver. Eh, ahí lances ese reto a los presentes también. Ah, vale. <laughs> vale. Hacer un, un, un fanart de, de mí, utilizarme a mí con el gorrito y con mi, y con mi estética de, de friki, pues me parece genial. Pues si lo hacéis, pues nos vamos a pegar unas risas y lo vamos a publicar todos en el canal y un día haremos un, un directo solamente de esto. Así que me parece, me parece estupendo. ¿Vale? Entonces esto sí que quiero que lo, lo voy a utilizar como cierre del vídeo. Eh, es lógico y normal y no hace falta que dejéis de hacerlo que busquéis los tips que os van a permitir hacer un trabajo bien. Pero sed conscientes que en las fases, sobre todo de aprendizaje, la capacidad de hacer un proyecto bien no viene tanto de los tips como de tu evolución artística personal. Y ya está. Y, y los tips, como mucho, te ayudarán a, a evitar una barrera o te ayudarán a evitar un tropezón. Pero no van a convertir tu trabajo. El tip correcto, el brush adecuado, el brush adecuado en Procreate o en Photoshop, el material matcap eh, bueno en ZBrush, el pipeline de ese modeler conveniente, lo único que hará será evitarte algún problema, pero no va a hacer que tu proyecto esté bien, porque tu proyecto va a estar bien no por las pipelines que usas, sino por el talento que tienes. De manera que hacer un portrait es una suma de tantas cosas que es casi imposible que yo te diga que una de ellas te va a ayudar a hacer el portrait bien. Porque es una suma de mogollón de procedimientos, súper buena documentación, workflows de producción creativos que te permitan reaccionar rápido sin tener que tener problemas de geometría. Eh, quizás una escultura low poly inicial para definir las proporciones generales. Una capacidad de observación muy alta, un conocimiento de la anatomía facial muy alto. Es decir, es una suma de tantas cosas que me resulta muy difícil reducirte. Los tips para hacer un buen portrait un buen portrait es seguramente la disciplina más difícil que, que hay en la escultura, sobre todo si quieres hacer un retrato y un likeness. así que trucos pues trabajar low Poly antes que high Poly. otro truco sería combinar la, la perspectiva con la falta de perspectiva, de trucos y muchos de ellos los hemos visto exactamente. Pero parece que por ahora en Pixologic nos dicen en su página oficial que las licencias perpetuas se van a mantener y que las suscripciones se van a mantener. Con lo cual, ¿por qué no comprar la licencia si te la querías comprar ahora cuando además están de oferta? Eh, de oferta? Lo dicen ellos mismos, ¿eh? Lo dicen ahí, compra ahora, que estamos de oferta, aprovecha las ofertas. ¿Que esto puede cambiar en un... dos años o en dos meses? Sí, pero ahora de momento Pixologic intenta decirnos que no nos tiremos todavía por un puente que quizás es un poco precipitado. Hemos seguido hablando del tema de las licencias y de ética profesional con respecto al software. Tengo mi opinión, os la he expuesto y vosotros eh, me habéis ayudado con el debate. Y luego lo que hemos hecho ha sido continuar la construcción la anatómica de nuestro personaje en base al maniquí que tenemos de fondo, construyendo la musculatura paso a paso, comprendiendo todas las fibras que hay, poniéndolas todas en su sitio, inter, eh, superponiéndolas de la manera adecuada hasta acabar todo el torso. ¿Qué vamos a hacer? La próxima vez, pues cuando continuamos con este personaje, seguiremos con las piernas, seguiremos con la anatomía. Cuando la hayamos acabado haremos los brazos, hay las manos, la cara, etcétera. Pero la semana que viene vamos a tener un directo de revisión de proyectos. Revisión de proyectos, no revisión de portfolios Si queréis que os revise un proyecto actual en el que os habéis atascado y queréis eh, saber cómo continuar adecuadamente o si vais bien, pasado del que queréis aprender eh, qué podíais haber hecho mejor. O un proyecto que todavía no habéis empezado, pero queréis saber cómo empezarlo de la manera adecuada. Enviarme el proyecto en capturas de pantalla a mi dirección de correo, la dirección de correo está que veis aquí arriba, eh, teaching.arbaychan.outlook.es. Me mandáis a esa dirección, yo almacenaré los proyectos y el martes que viene, desde el principio, hacemos una revisión de proyectos de lo que me hayáis mandado. Repito, no porfolio genérico, sino proyecto concreto, un proyecto concreto en el que necesites una mentoría, una tutoría de alguien que te ayude a desarrollarlo. Y esto lo haremos el martes que viene, porque hasta el martes que viene sabéis lo que vamos a hacer, pues currar, currar mogollón, porque yo voy a pasarme toda la semana trabajando en las estatuas que estoy hoy haciendo, y quiero que todas y todos os paséis toda la semana aplicando las cositas que hemos, eh, que hemos estado aprendiendo. Una mano un pie, como de Dynamics, pues separando los dedos mucho o poniendo un dinames de más resolución y no hay, No hay mucho más. Si tengo los dedos muy juntos, se fusionarán, con lo cual le doy un Dynamesh de más resolución para que no se fusionen, o los separo artificialmente, le paso el Dynamesh y luego ya los juntaré cuando los tenga que juntar, ¿vale? Eh... Hola Isaías, gracias por por añadirte, aunque sea un poquito al final, pero bueno, el vídeo va a quedar colgado para que todos lo podamos seguir. Así que... Eh... Gracias a todos y a todas por estar aquí, por estar esta tarde. Las tardes de ZBrush hoy martes desde las 8 hasta las 10 y el martes que viene desde las 8 hasta las 10 quiero que paséis una gran semana, quiero que apliquéis todo lo que hemos estado viendo y quiero que me lo mandéis, que me mola mucho ver los trabajos que hacéis, sobre todo si salen de nuestros directos. Así que pasar una súper semana. Desde Barcelona, eh, si os quiere, nos vemos la semana que viene aquí a la misma hora, a las 8 de la tarde, horario de Madrid, en mis canales de YouTube, de Twitch y de Facebook. Ahora, para que aprendamos mogollón y la semana que viene revisemos vuestros proyectillos. Así que hasta el martes que viene, pasarlo muy bien. Nos vemos. Aquí en el canal en sud donde aprendemos técnicas de escultura digital de traje, corbata y pajarita, aunque hoy la corbata se ha quedado ahí desanudada en el armario. Pasado una gran semana, chao.